Como ya has visto antes, la mayoría de los sensores que vamos a poner para probar nuestra centralita son fáciles de reproducir con unos potenciómetros, excepto la señal de CKP. Como has visto, necesitamos una señal digital de entrada que nos dé una onda cuadrada y, como nosotros, antes de probarlo en cualquier sitio, queremos ver si funciona, no nos queremos arriesgar. Lo que hemos hecho es utilizar esta opción, que no es más que un Arduino, es un Arduino Uno, es incluso más barato que el Arduino Omega, y con un código que he encontrado por el foro de Speeduino, pues vamos a reproducir una señal de CKP. También se puede reproducir, en caso de que queramos, una señal de sensor de árbol de levas. De momento nos vamos a conformar con la señal de CKP y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para meterle el código en este Arduino y generar nuestra señal del sensor de posición de cigüeñal. Bueno, para descargar el código del Arduino vamos a la dirección. Esta la hemos dejado en la descripción y le damos a descargar en comprimido zip, lo descomprimimos y yo lo he guardado en la misma carpeta de Speeduino. Le he abierto otra que se llama Arduino y aquí he hecho una copia de lo que hemos descomprimido del archivo. Dentro de la carpeta de Arduino abrimos el arduino.ino y se nos abrirá, al igual con el código de la centralita, el ID de Arduino para poder meterle el código a nuestro sensor CKP. Es importante bajarse una librería que se llama Serial UI, porque si no, no nos va a dejar cargar el programa. Así que lo primero que vamos a hacer es, en librerías, gestionar librerías, vamos a buscar Serial UI. Yo ya la tengo instalada, si no, le daríamos a instalar. Antes de subir el código, igual que hemos hecho también con la centralita, en herramientas seleccionaríamos la placa, el Arduino que estemos utilizando, en este caso es un Arduino 1, y el puerto, que esto está en el COM8. Antes de cargar el programa de Arduino en el Arduino, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, en la pestaña de User Default, nos vamos a encontrar las revoluciones y el tipo de rueda que vamos a reproducir por defecto, es decir, una vez iniciemos el programa en Arduino. Esto lo podemos modificar y poner la que nosotros queramos, por ejemplo 600 revoluciones y el tipo de rueda que nosotros queramos, que están definidas en la última pestaña, que es WheelDevs. En la última pestaña donde pone WheelDevs vamos a ver todas las ruedas fónicas y todos los sensores de árbol de levas también, que podemos reproducir con este cacharrillo. Yo he elegido esta, que es 36, una rueda de 36 dientes, con uno que nos falta. Otra cosa que debemos tener en cuenta antes de cargarlo es que si queremos controlar nuestro estimulador con un potenciómetro, tenemos que ir a la pestaña loop.cpp y abajo del todo suprimir estos dos asteriscos con barra para poder utilizarlo con un potenciómetro en el pin A0, en el analógico 0. Y ahora sí nos dejará subir el código a nuestro Arduino. Pulsamos en subir y esperamos a que cargue nuestro código dentro de nuestro Arduino. Y una vez se cargue, ya podremos utilizarlo como simulador de sensor del CKP. Ya hemos visto cómo podemos simular los sensores en nuestra centralita. Vamos a ver ahora cómo vamos a montar esos potenciómetros de los que habíamos hablado y vamos a ver cómo los podemos cablear. Vamos a utilizar una protoboard, que es una placa perforada para el diseño, el montaje de proyectos electrónicos, para no estar soldando cables ni uniéndolos de ninguna manera, pues es simplemente una placa perforada donde nosotros vamos pinchando los componentes según queramos. Esa placa puede tener un aspecto así y por dentro varios de esos puntos vienen unidos. Vamos a usar una típica protoboard que viene en los kits de iniciación de Arduino, en las que las dos primeras filas vienen unidas entre sí, se suele usar normalmente para la alimentación. Nosotros vamos a pinchar aquí 5 voltios desde el Arduino, por ejemplo, y aquí la tierra.
y estas vienen unidos los puntos entre sí en vertical, o sea, formando una serie de columnas. Nosotros ya tenemos la alimentación aquí y lo que vamos a ver, por ejemplo, como ya habíamos visto, pinchar un potenciómetro de esta manera. Uno de los extremos los vamos a unir a alimentación, a 5 voltios, el otro de los extremos lo vamos a unir a la masa. Y del pin central nosotros vamos a sacar una señal de tensión. Este ejemplo lo vamos a hacer para el sensor MAP, donde esta señal de tensión va a ir al pin analógico número 3 del Arduino Omega, para el potenciómetro de la mariposa de admisión, que va a ir... Take. It's Friday. Que va a ir al pin número 2 analógico de nuestro Arduino Omega, de nuestra centralita, y para el sensor de oxígeno, que va a ir al pin número 8 del Arduino. Para el sensor de temperatura de entrada de aire y para el sensor de temperatura del refrigerante, no lo vamos a alimentar con 5 voltios, sino que solo vamos a coger la señal entre el pin central del potenciómetro y uno de los extremos. Y aquí vamos a seleccionar la resistencia que nosotros queramos, con uno de los pines unidos a tierra, y por el otro sacaremos la señal de la temperatura de refrigerante, que va a ir al pin analógico número 1 del Arduino Omega, y el de refrigerante a la entrada analógica 0 del Arduino Omega. Friday. Al revés. Este es el 0 y este es el 1. Para el sensor CKP ya hemos dicho que íbamos a usar otro Arduino que nos generase la señal. Y nosotros con el potenciómetro lo único que íbamos a cambiar era la frecuencia de esa señal. Vamos a meterle un programa al Arduino 1, vamos a hacer igual, vamos a alimentarlo por un extremo a 5 voltios y por el otro a masa, y la señal para el CKP irá al pin analógico número 0 del Arduino 1. Él va a generar la señal, la va a sacar por su pin digital número 8 y de ahí la vamos a llevar al pin número 19 de nuestro Arduino Omega, que es la entrada de la señal del CKP de nuestra centralita. Todos estos pines vienen definidos en los esquemas eléctricos y en el código del Speeduino que nosotros hemos metido en el Arduino Omega. Sin más, vamos a ver cómo lo montamos. Como ya he explicado y has podido ver, esto es lo que nos hemos fabricado para simular los sensores que queremos probar. No son todos los que podríamos probar, pero bueno, son los básicos de nuestro motor. Son una serie de potenciómetros que nos van a controlar pues, las revoluciones por minuto, el acelerador, la posición del acelerador, el sensor MAP, temperatura de refrigerante y temperatura de la entrada de aire. Y este de aquí va a ser nuestra sonda lambda. Nos va a decir la relación de aire-combustible que tenemos. Para controlar las revoluciones del motor necesitábamos, como ya he explicado antes, una onda cuadrada para que nuestra centralita lo lea bien, como si fuese un sensor Hall. Y para ello hemos usado otro Arduino, el código que habéis podido observar. Y de esta manera vamos a controlar las revoluciones con este potenciómetro que está conectado a este Arduino y la salida de la señal directamente a la entrada del CKP de nuestra centralita. Pues bien, vamos a ver ahora cómo funcionan estos sensores en nuestra centralita. Abrimos el Tanner Studio. Y empezamos a probar nuestras revoluciones. Ahí vemos como a cero, en cuanto arrancamos, digamos, el motor, se nos enciende cranking, que es que está en arranque, y sincronización. Después, un poquito más, si avanzamos hasta las 700, se nos activa el ASE-ON, que es como un enriquecimiento posterior al arranque, que dura unos 6-7 segundos, se puede programar también. Este es el sensor que nos da las revoluciones. Si nos pasamos del límite, pues empiezan a saltar los limitadores de velocidad.
El siguiente que tenemos es el potenciómetro de la mariposa, del acelerador. Ahí está, de 0 a 100. El siguiente sería el sensor MAP. Está limitado ahora hasta 200 y algo, creo, kilopascales, suponiendo que tuviésemos un turbo. Y si no, pues jugaríamos de 100 kilopascales hasta abajo. Temperatura del refrigerante. Aquí podemos ver cómo cuando está por debajo de 80 se nos enciende WWE, que es un enriquecimiento para calentar el motor, y que una vez que llega a 80 se nos apaga. Y la entrada de aire, la temperatura de entrada de aire. Que funciona bien. Podemos ver, por ejemplo, en el mapa motor, cómo cuando nos movemos nos hace las lecturas correspondientes, subiendo las revoluciones o subiendo la presión de entrada. Vamos a ver si quemamos algo.